gustaría visitar una ciudad en la que se respira cine por doquier? Entonces, este video te encantará. Bienvenidos a Cine Trips. Hoy les daremos un recorrido sobre la ciudad de Los Ángeles, un escenario móvil a todo color. Desde el muelle de Santa Mónica hasta Hollywood Boulevard y el cinematográfico Downtown, la ciudad del cine por excelencia ha sido inmortalizada tras la pantalla grande en miles de ocasiones, transmitiendo la sensación de que, aunque nunca hayas estado ahí, ya la conoces. Marca esta ruta de lugares de películas en esta maravillosa ciudad. Toda la ciudad está repleta de escenarios externos que han servido para algún rodaje. Y es que un dato curioso es que muchos de estos lugares localizados en el downtown han servido como similitud para ciudades como Nueva York y Tokio, por mencionar algunas. Y es que Los Ángeles es de cine. El primer punto a destacar, y de los más reconocidos, es el Paseo de la Fama de Hollywood, una acera a lo largo de Hollywood Boulevard y Vine Street, en cuyo suelo están colocadas más de 2.000 estrellas de 5 puntas con los nombres de celebridades a las cuales la Cámara de Comercio de Hollywood honra por su contribución a la industria del cine, teatro, música y radio. Busca la estrella de tu artista favorito y no dudes en tomarte una fotografía en ella. Te aseguro que será entretenido. Diviértete. En mi caso, me puse a bailar en el Paseo de la Fama. Ahí mismo está localizado el Teatro Chino, inaugurado en 1927 con el estreno de la película Rey de Reyes. Un dato curioso es que muchas de las películas hacen el preestreno oficial en ese teatro. También ha fungido como escenario de películas, como es el caso de Los Ángeles de Charlie, protagonizada por Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu. También es conocido porque en el exterior del edificio se encuentran las firmas y las huellas de pies y manos de muchos artistas del pasado, como es el caso de Marilyn Monroe. El famoso robot R2-D2 hizo su aparición junto a George Lucas para el debut de Star Wars, dejando su marca en el cemento, mientras que los actores Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint dejaron las huellas de las varitas que utilizaron en las películas de Harry Potter. A la par, debido al éxito en taquilla de Avengers Endgame, Capitán América, Black Widow, Iron Man, Hulk, Thor y Hawkeye plasmaron sus huellas. Justo a un lado encontrarás el Teatro Dolby, donde actualmente se celebra la entrega de los Oscars, presentados por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. A lo largo del Paseo de la Fama podrás encontrar miles de tiendas de souvenirs, por lo que te será posible adquirir tu propio Oscar. En la misma calle del Paseo de la Fama se encuentra Hollywood and Highland, un famoso centro de ocio con un montón de tiendas, restaurantes, cines e incluso el propio Teatro Dolby y el Teatro Chino. En las inmediaciones de este hay una parada de metro donde se rodaron las escenas de persecución de la película The Italian Job. En la zona de las escaleras del fondo hay dos plataformas y desde ellas se tienen unas vistas magníficas del cartel de Hollywood. Y no puedes perderte la visita al famoso Hotel Hollywood Roosevelt, situado en pleno Paseo de la Fama y a escasos metros del famoso Teatro Dolby. En este mítico hotel se han grabado escenas de películas como Amigas para Siempre, Mi Gran Amigo Joe, Los Ángeles de Charlie al Límite, Atrápame si Puedes, Casi Famosos, Asuntos Sucios, entre muchas otras. También se dice que en este hotel está embrujado y que ha aparecido el fantasma de Marilyn Monroe, la cual vivió aquí durante una larga temporada. Uno de los íconos más reconocidos de Los Ángeles es el famoso letrero de Hollywood, creado originalmente en 1923 como un anuncio temporal para un desarrollo inmobiliario local. Pero, debido al creciente reconocimiento, el letrero se dejó arriba. Es visible casi desde cualquier punto de la ciudad, siendo el lugar con el mayor número de fotografías hechas en Hollywood. Un dato importante, para poder llegar a la colina donde se localiza el famoso cartel de Hollywood, lo ideal es el alquiler de un auto, debido a que existen ciertas complicaciones para poder acceder en transporte público. Sin embargo, si buscas obtener fotografías más cercanas de él, lo ideal es hacerlo a pie. El letrero ha sido representado destruido en diversas películas, entre las que destacan Terremoto, Día de la Independencia, El Día Después de Mañana, 10.5, Terminator, Sharknado y La Falla de San Andrés. Asimismo, tanto en Shrek, el letrero Fair Fairway, como en Los Simpson, el letrero de la ciudad de Springfield, se basan en este famoso letrero. Los videojuegos también se han enfocado en esta maravillosa ciudad. Tal es el caso de Grand Theft Auto,
cuyo lugar donde se desarrollaría la acción era Los Santos, una ciudad ficticia basada en Los Ángeles y en los alrededores de la zona del estado de California, incluyendo Hollywood. Ahí es conocido como Vinewood. Si te gustan los miradores, entonces debes visitar el famoso Observatorio Griffith, en el que se puede disfrutar de unas excelentes panorámicas del skyline de Hollywood y del resto de Los Ángeles. Ha aparecido en decenas de películas y series de televisión, como es el caso de Rebelde sin Causa, Terminator y Transformers. Y bien, si eres fan de La La Land, puedes practicar la misma escena de baile de Emma Stone y Ryan Gosling. Asimismo, en estos miradores se han grabado películas como Yes Man, protagonizada por Jim Carrey, y Rápidos y Furiosos 7, protagonizada por Vin Diesel. Los Ángeles también han fungido como escenario de grandes películas, como es el caso del mega universo de Marvel, en las que destacan Capitán América, Capitana Marvel, Thor y Doctor Strange, así como Perros de Reserva y Había una vez en Hollywood. Y si de glamour hablamos, entonces el lugar perfecto es Beverly Hills. En la esquina de Rodeo Drive con Dayton Way, comienza la calle peatonal con las tiendas posiblemente más caras del mundo. Allí fue donde Julia Roberts en Pretty Woman hizo lo que todos hemos soñado alguna vez, que alguien te dé su tarjeta de crédito y te diga que puedas comprar todo lo que desees. Al final de esta pequeña calle, terminarás frente al Hotel Beverly Wilshire, donde Richard Gere se alojaba por negocios ahí. Y no olvides tomarte una fotografía con el cartel de Beverly Hills. No es tan emblemático como el de Hollywood, pero sí es glamuroso. Recorre las diferentes colinas atravesando las famosas carreteras como Mulholland Drive. Desde aquí se obtienen las mejores vistas de la ciudad, así como puedes ver las enormes mansiones que pertenecen tanto a los ricos como famosos de la ciudad. Muchas de estas se pueden ver en la película The Bling Ring. Y si eres fan de Elvis Presley, no olvides visitar su casa. Y no olvides visitar el número 1345 de Carroll Avenue. Ahí se localiza la casa que aparece en el famoso video de Thriller, interpretado por Michael Jackson. Y si no me crees, ve al minuto 13:43 de ese famoso video. Una de las avenidas más icónicas es la Avenida de las Palmeras, que aparece en innumerables películas. Y es que ¿quién no recuerda cuando Shrek y Burro llegaron a Far Far Away? Si te gusta Volver al Futuro, entonces tienes que visitar la casa de Marty McFly. Esta es una casa particular, donde únicamente se utilizó la imagen exterior. Lo que sorprende aquí es que después de muchos años, la vivienda sigue intacta. No sabemos si es porque el dueño es amante de la saga o simplemente porque le gusta su casa. Y no podríamos dejar de lado el Muelle de Santa Mónica, ubicado en la mitad de la playa de Santa Mónica. Este es uno de los lugares más emblemáticos del condado, o conocido también como el punto final de la mítica Ruta 66, por donde ha pasado Eddie Murphy en Super Detective en Hollywood 3, así como Tom Hanks como Forrest Gump. Incluso en el lugar se localiza la banca donde están colocados sus característicos tenis y su maleta, justo a un lado del restaurante Bubba Gump. No olvides tomarte esta increíble fotografía y sentir ese Run Forest Run. Justo en el muelle encontrarás Pacific Park, un pequeño parque de diversiones instalado en 1916 sobre el recientemente construido Muelle de Santa Mónica. Ha fungido como escenario de infinidad de películas, entre las que destacan Iron Man. Una recomendación, si ustedes van en época de frío, no olviden llevarse algo para tapar. Y es que la neblina baja y la temperatura disminuye, por lo que les puede pasar lo mismo que a mí. Una de las películas que utiliza Los Ángeles como escenario principal es Valentine's Day, en la que se narran 10 historias que ocurre en el Día de los Enamorados, destacando Venice Beach, la pequeña Venecia de Los Ángeles, entre canales de agua y casitas de colores, donde Jennifer Garner y Ashton Kutcher terminan su día como no se lo imaginaban. La ciudad de Los Ángeles ha fungido como escenario de todas estas películas que hablan sobre desastres naturales, epidemias, ataques de zombies e incluso es la preferida para las invasiones alienígenas. No podríamos ignorar los diferentes parques temáticos que se localizan en la ciudad. Uno de ellos son los estudios Warner Bros., uno de los estudios de cine más famosos del mundo, donde podrás ver escenarios de televisión como una de las casas de la serie Friends, las calles de la ciudad de Nueva York, en donde encontrarás los rincones más oscuros y escondidos de la Gran Manzana. Aquí se han rodado películas como Annie, Dick Tracy, Spider-Man y Rent. Asimismo,
vas a encontrar algunas de las fachadas de las casas de las series más famosas como Dos Hombres y Medio, Joe, Las Chicas Gilmore y The Big Bang Theory. Así, cuenta con una magnífica exposición en la que puedes ver los coches o motos famosas, como es la máquina de misterio de Scooby-Doo, el carro de Volver al Futuro o incluso el Batimóvil de Batman. Y si eres fan de Harry Potter, incluso podrás ver las escobas que utilizaron los personajes, así como tomarte una fotografía con Dobby. Este es un tour para toda la familia, por lo que si de verdad quieres visitarlos, entonces te aconsejo que hagas la reservación con anticipación. Uno de los parques temáticos que no te puedes perder es Universal Studios, donde podrás ver a Shrek, Kirstie e incluso a los Minions. Podrás visitar diferentes atracciones de película, como Rápidos y Furiosos, Mi Villano Favorito, Transformers, La Momia, Harry Potter, Kung Fu Panda y Jurassic Park. Y si eres fan del Grinch, entonces deberás ir a la celebración de Año Nuevo, una experiencia que vale mucho la pena vivir. Y es que, ¿a quién no le gustaría dar la cuenta regresiva a ritmo de los Minions? Y por último, ¿quién no creció con alguna de las películas de Walt Disney? Para ello, puedes visitar Disneyland, el primero de dos parques temáticos construido en el Disneyland Resort en Anaheim, California. Ahí podrás ver a tus personajes favoritos como Mickey, Minnie, Goofy o Donald, sentirte en el mundo de Star Wars o visitar incluso Radiador Springs, donde puede que te encuentres a Tom, Mate y el Rayo McQueen. Los Ángeles es un escenario de película. ¿Y a ti? ¿Qué película te recuerda esta ciudad? ¿Qué estrella te gustaría conocer? No olviden dejar sus comentarios, activar la campanita, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en el próximo video.